proyecto básicamente está diseñado para llegar a esa población que de una u otra manera de pronto piensa que porque tienen la discapacidad auditiva no pueden entrar en el mundo de la música. La idea es que pues a través de recursos tecnológicos nosotros podamos enseñarle la música a ellos y que la música para ellos no sea un hobby sino un estilo de vida. Es un trabajo interesante que se logra también con recursos tecnológicos. Entonces, dentro de las clases, pues vamos a tener metrónomos y afinadores, que son la misma cosa, en donde con una lucecita vamos a marcar pulsos, vamos a marcar qué tan afinada está la nota para que ellos visualmente entiendan cómo vibra. Y ya en casa, cuando ellos tengan esa capacidad táctil de reconocer la vibración, sepan que están haciendo las cosas bien. Hay una cosa interesante, y es que cuando tú trabajas la música con una persona con discapacidad, lo primero que tú tienes que enfocarte es en el ritmo, porque hay algo curioso, y lo que hemos podido ver dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestra cortísima experiencia, es que el ritmo es una de las áreas que menos se desarrolla en una persona que tiene discapacidad cualquiera. Tenemos un intérprete que también es músico. Entonces, eso es supremamente importante, porque no todas las personas que son intérpretes te pueden interpretar lo que tú estás hablando. Afortunadamente se dio la oportunidad a través de la alcaldía de mi localidad de que se brindara formación en lengua de señas colombiana. Entonces, pues fue una oportunidad bastante interesante para poder ampliar lo que es la parte de inclusión y poderla llevar también de una manera un poco más específica y con un poco más de mejorando la pedagogía para poderla llevar a las personas sordas. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.